En este estudio se registraron los datos de 15 partidos de primera red, poniendo los dispositivos a 15 futbolistas y excluyendo de ellos a los porteros, lo que en total nos dio 225 registros para analizar. El dato más sencillo para analizar, sin duda alguna, fue la duración, que nos da un promedio de 96 minutos por partido, lo que supone aproximadamente un incremento del 6,6% sobre los 90 reglamentarios. En relación al siguiente parámetro, la distancia, podemos decir que la distancia total recorrida por un futbolista en un partido de primera ref es de 9.880 metros, de los cuales 150 se recorren a velocidades superiores a los 24 km hora, mientras que tan solo 40 metros se recorren a velocidades superiores a los 28 km hora. Otro dato que nos revela el estudio sobre la distancia es que aproximadamente el 90% de la distancia recorrida se realiza a velocidades entre 0 y 21 km hora, mientras que tan solo 130 metros se recorrerían a unas velocidades superiores a los 24 km hora, que se considerarían velocidades de sprint. El futbolista tiene que estar preparado para mantener una velocidad media de 6,16 km hora durante el partido y realizar de forma intercalada unos 12 sprints durante el partido. Otro valor muy interesante para analizar son las aceleraciones y las deceleraciones. La aceleración máxima promediada por todos los futbolistas durante un partido está en torno a los 4,78 metros partido por segundo al cuadrado. En general, las deceleraciones son mayores tanto en cantidad como en valor, lo que significa que un futbolista frena más veces y con mayor intensidad que las que acelera. Otro parámetro muy interesante para analizar es la frecuencia cardíaca, que juntamente con la velocidad media nos dan una idea de la intensidad en la que transcurre el partido. En un partido de primera ref, la frecuencia cardíaca media a la que está sometido un futbolista está alrededor de las 138 pulsaciones por minuto. A pesar de que el 40% del tiempo de un partido el futbolista se mueve en valores inferiores al 60% de su frecuencia cardíaca máxima, hay que destacar que aproximadamente el 35% de un partido el futbolista lo pasa en las zonas 3, 4 y 5, por encima del 70% de su frecuencia cardíaca máxima. Precisamente las acciones que suceden durante este periodo de tiempo y a esta intensidad son las más relevantes en el rendimiento del futbolista durante el partido. Una vez vistos los principales parámetros, estamos en disposición de diseñar un perfil de la exigencia física de un partido de primera ref, en el que el futbolista debería recorrer 9,8 kilómetros en 96 minutos, promediando una velocidad media de 6,16 kilómetros, promediando una frecuencia cardíaca media de 138 pulsaciones por minuto durante todo el partido. Además, el futbolista debe estar preparado para realizar 12 sprints durante el partido, en los que recorrerá 130 metros a velocidades superiores a los 24 km hora. Además, el partido le llevará a ejecutar entre aceleraciones y deceleraciones unos 107 gestos, recordando además que los momentos más decisivos del partido sitúan la frecuencia cardíaca en valores superiores al 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Y por último, y de manera muy sincera, especial y muy emotiva, no quisiera despedir este estudio sin dar las gracias a todos los que hicieron posible conseguir la permanencia en aquel agónico final de liga que terminó en Las Gaunas frente al SD Logroñés con la victoria de 1-2 de nuestro Atlético Baleares, consiguiendo así la permanencia. Este agradecimiento va con todo el cariño del mundo y especialmente dedicado a todos los jugadores
que creyeron desde el primer día que llegamos y se esforzaron y lucharon hasta el último segundo de esa Liga 22-23. Muchísimas gracias, equipo, muchísimas gracias a todos vosotros, futbolistas, por demostrarnos vuestra profesionalidad y por permitirnos vivir momentos como este. Además, gracias a vosotros pude recoger los datos para realizar este estudio. Os deseo siempre, siempre a todos vosotros lo mejor, tanto en el plano deportivo y futbolístico como a nivel personal.